Buenas noches. Esta tarde quise emitir una conferencia que preparé para un grupo de alumnos que están cursando su doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. Me invitó Pablo Caldera y con enorme amabilidad me propuso que interviniera en el contexto de unos seminarios que han organizado entre los alumnos que están, como digo, realizando sus tesis doctorales en la Autónoma, en cuestiones de arte, literatura, estética, filosofía, crítica de la cultura, y me comentó que estaban reflexionando desde hacía un tiempo sobre la cuestión de la ekphrasis, sobre la cuestión de la descripción. Incluso creo que en esos primeros correos electrónicos ya hablábamos de la importancia que había tenido para ellos la reconciliación que sobre la descripción y sobre la ekphrasis hace V.J. Mitchell en este libro, en su teoría de la imagen. Y aquí tiene un capítulo que, bueno, he revisado para preparar esta conferencia, un capítulo dedicado a la cuestión de la descripción, que se titula La ekphrasis y el otro. Y sobre todo, bueno, nada más empezar a darle vueltas a qué es lo que podría abordar en esta conferencia, pues tenía bastante claro que me interesaba subrayar la importancia de que la crítica tuviera y tenga cualidades y sobre todo una voluntad interpretativa y que no sea solamente una práctica descriptiva. Puse por título la conferencia La distancia injusta de la crítica de arte, deudas y capital de una práctica relacional. Y bueno, cuando intenté hoy hacer al mismo tiempo la conferencia presencial y online para este grupo de doctorandos y tratar de retransmitirla por el canal, pues hubo problemas y se ha desconectado y alguno de vosotros tal vez empezasteis a escucharla y visteis cómo a los 4 minutos ya estaba la cosa completamente bloqueada. Lo que voy a hacer no va a ser dar esa conferencia porque ha durado casi 3 horas y estoy francamente cansado, sino que únicamente lo que voy a hacer va a ser mostrar e indicar cuál ha sido el recorrido bibliográfico para acaso ayudaros a los que os interese a detectar o a focalizar alguna bibliografía de la que, como digo, utilice. En primer lugar, le he prestado bastante atención a un libro que he comentado aquí en el canal a fondo, que es el libro ¿Qué es arte contemporáneo hoy? Esta compilación que hizo Alexander Alberro con textos de Terry Smith, Julian Reventis, Andrea Giunta y Pamela Lee. Y aquí las periodizaciones del arte contemporáneo que realiza Alberro, pero también el debate sobre la autonomía artística, tal y como lo plantea Julia Reventis, ha sido un tema que me parecía importante presentar a los alumnos, sobre todo la cuestión de la importancia que tiene la experiencia estética, es decir, la idea de reivindicar la experiencia estética e incluso recuperar la idea de autonomía del arte, más allá del concepto formalista o del binarismo entre formalismo y contenidismo. También he vuelto sobre el libro de Terry Smith, que es arte contemporáneo, especialmente los análisis que hace Terry Smith sobre el festivalismo y las condiciones mercantiles de la crítica de arte contemporánea. Otro material que me ha sido de enorme utilidad ha sido el libro de Eyal Weissman, Arquitectura forense, violencia en el umbral de la detectabilidad, sobre todo para plantear el debate sobre la cuestión de la verdad y la veridicción y la verosimilitud, pero sobre todo para tratar de establecer una reflexión sobre el modo en el que hoy nos relacionamos con el postestructuralismo o con los debates postestructuralistas y con la deconstrucción y tratando de rescatar la deconstrucción de las torticeras interpretaciones que se hacen desde el punto de vista, por ejemplo, de aquellos que establecen una conexión inmediata entre crítica de la interpretación o perspectivismo interpretativo o genealógicamente nietzscheano y fake news o post-truth en una clave que viene a decir que los postmodernos fueron los que implantaron la idea de las fake news o del post-truth, de la posverdad, entendiendo a la manera nietzscheana en una lectura muy corta que Nietzsche defendía que no hay hechos y solamente hay interpretaciones. También quise
poner en relación la crítica de arte contemporánea con el participacionismo y con la teoría de los juegos o con la ludificación y, por supuesto, con la estética relacional, pero también con su reverso, que sería un arte político no necesariamente propagandista, pero sobre todo con las asunciones y con las repercusiones del 15M, todo eso que he desarrollado en otras sesiones sobre los efectos y las consecuencias de lo que llamábamos el arte de la indignación. Por supuesto, en una sesión dedicada a repensar la crítica de arte era muy importante volver a poner en valor desde Graham Harman la figura de Clement Greenberg y de Michael Fried y qué tipo de aproximación filosófica, incluso desde la ontología orientada a los objetos, podemos hacer hoy a ese tipo de escritura o a esa modalidad de la teoría crítica. También estuve este fin de semana revisando los escritos de Koselleck, su historia de concepto, los estudios sobre semántica y pragmática del lenguaje político y social, y sobre todo su crucial ensayo sobre crítica y crisis, un estudio sobre la patogénesis del mundo burgués, para tratar de enfocar, aunque ha sido un tema al que he dedicado menos atención en la conferencia, las dinámicas de la crítica o cómo fue articulándose la crítica desde su constitución en el tiempo de Diderot hasta la actualidad. También volví a retomar el libro de Peter Osborne, su libro El arte más allá de la estética, sobre todo para reivindicar, aunque parezca paradójico, los planteamientos estéticos y filosóficos en la crítica de arte, yendo más allá de la perspectiva que sobre la crítica de arte, por ejemplo, tenía Arthur Danto en Después del fin del arte, El arte contemporáneo, el linde de la historia, un libro que, por cierto, quiero utilizar para hacer una serie de sesiones ahora en el mes de junio aquí en el canal. También quería tener presente o no dejar de lado las consideraciones sobre cómo se gana la vida a los artistas y qué papel tiene la crítica y la prescripción crítica y la práctica curatorial en el tiempo actual, que es algo que, como sabéis, he estado últimamente poniendo de relieve a través del libro de William Derosiewicz, La muerte del artista, cómo los creadores luchan por sobrevivir en la era de los billonarios y de la tecnología. También para preparar esta sesión he utilizado muchísimo el libro del Lexicon para el análisis cultural de Mieke Wahl, que comentaba este fin de semana aquí en el canal de YouTube, y especialmente las reflexiones que hace Mieke Wahl para utilizar más que la noción de contexto, la de framing, encuadre, y le da muchas vueltas a la cuestión del encuadre, y también la cuestión de una crítica, como dice Iris Rugoff en su ensayo sobre qué es un teórico, una crítica que busca la singularidad y no la especificidad, a lo que yo le he dado un poco la vuelta, porque para mí la crítica siempre tiene una cualidad de site specific, es decir, de una crítica realizada para sitio específico. Comencé la sesión y en los primeros minutos tal vez se pudo escuchar en esta conferencia de Cogito Interruptus, que se inició a las 6 y que duró solo 4 minutos porque se perdió la conexión, comencé hablando de las tendencias antiinterpretativo, es decir, de aquellos intérpretes que han atacado las dinámicas interpretativas, como por ejemplo sucede en el caso de Susan Sontag, en contra de la interpretación, que también ha sido comentado aquí en el canal de YouTube. Como sabéis, en muchos momentos voy anticipando los directos de YouTube, materiales que luego van a ser utilizados en las conferencias. Pero sobre todo, le he prestado una atención especial a una serie de debates que se recogen en el libro de James Elkins, que se titula The State of Art Criticism, y sobre todo esas reflexiones que aquí hacen en este volumen una serie de críticos y teóricos del arte contemporáneo, como son Boris Groys, Michael Newman, el propio James Elkins, Edith Rogoff, aquí se recoge su ensayo What is a Theorist, Stefan Melville, pero sobre todo unos seminarios, unas mesas redondas, concretamente dos. En la primera participan Guy Brett, Whitney Davis, James Elkins, Jim Fisher, Boris Groys, Timothy Emlyn Jones, Edith Rogoff, Abigail Salomon Godot y Gemma Tipton, y en la segunda, que me interesa más, Dave Hickey, Lynn Cook, James Panero, Ariela Vudik, James Elkins, Gailin Gergert, Stephen Melville, Michael Newman. Bueno, aquí, en esta segunda mesa redonda, hay un momento en el que
comienza Jens Elkins planteando la importancia que sería reconsiderar qué relación tienen ellos como teóricos del arte contemporáneo y como críticos de arte, qué relación tienen con la revista October y concretamente cómo se podría reconsiderar en una mesa redonda la mesa redonda del número 100, del número especial de la revista October, que es este que tengo aquí en la mano, que es el número dedicado a las condiciones actuales de la crítica de arte, un número que dedica gran parte de los ensayos previamente a la cuestión de la obsolescencia. La mesa redonda está, bueno, en este volumen también se recoge el ensayo tan importante de Rein Kohlhaas, Junk Space, espacio basura, que he comentado en otras ocasiones, al que le he dedicado pues un análisis específico aquí en el canal. Y en esta mesa redonda participan, entre otros, Josh Baker, Rosalind Krauss, Benjamin Booklock, la artista Andrea Fraser, David Joselith, Robert Storr, el propio Hal Foster. Lynn Cook, en un momento de la mesa redonda en el Art Institute de Chicago sobre el estado de la crítica de arte, dice lo siguiente: es bastante curioso si se compara esta mesa redonda, la mesa redonda de October es el año 2002, la mesa redonda del Art Institute de Chicago es del 2005, si se compara con la mesa redonda sobre crítica de arte que se hacían al final de los años 60 y concretamente en el verano del 67 en el número de Art Forum llamado el número del Sculpture Issue con contribuciones de Sol LeWitt, Robert Smithson, Robert Morris y también el ensayo Capital de Michael Fried, Art and Objectitude. Es muy curioso, dice Lynn Cook, porque lo que ha pasado y lo que se ve claramente desde los años 60 hasta ya el comienzo del siglo XXI es que en los debates sobre crítica de arte los artistas brillan por su ausencia. Es verdad que en la mesa redonda de October está presente Andrea Fraser, pero es también un artista que tiene un trabajo teórico tan importante o incluso en algunos sentidos más importante todavía que su práctica de formalización artística. Y aquí recordarán también Jens Elkins cómo en mayo del año 1970 se organizó una conferencia sobre arte y crítica y educación artística en la que intervinieron Lawrence Alloway, Barbara Rose, Hilton Kramer, Robert Rosenblum, Robert Pincus Witten, Horst Janson, Irving Sandler y Brian O'Doherty. Lo que se ha ido produciendo progresivamente es una suerte de academización de la crítica de arte y sobre todo un triunfo de la retórica de October, una retórica que supone una asunción en los planteamientos de la crítica y de la historia del arte del principalmente el postestructuralismo francés. Y Dave Hickey, con gracia malvada, en algún momento dice que el comienzo del fin se produjo cuando se convirtió a Marcel Duchamp, un diletante francés, en un escolar que estuviera acudiendo a recibir lecciones en la escuela de Frankfurt. Bueno, este comentario me parecía bastante afortunado y también en cierta medida sintomático. También utilicé en la sesión de hoy el ensayo este Funerales por el cadáver equivocado de Hal Foster para tratar de pensar en otras direcciones la reiterada fórmula de la muerte de la crítica para entender que a lo mejor los muertos que usted mata gozan de muy buena salud y que acaso el funeral se está haciendo por el cadáver equivocado. Y sobre todo defendí una reconsideración de la experiencia estética, pero sobre todo una suerte de crítica del arte forense o una especie de mención forense de la crítica de arte, recuperando la noción de lo forense que defiende o propone Jal Weissman desde la retórica de Quintiliano, es decir, para tratar de hacer que hablen los objetos, pero también una suerte de crítica orientada a los objetos en la que podamos construir un objeto teórico, pero sobre todo podamos hacerlo tratando de intensificar la propia experiencia estética. Como digo, lo único que me interesaba en estos apenas 15 minutos es mostraros cuál ha sido, por llamarlo de alguna manera,
el armazón bibliográfico o algunos de los materiales que he utilizado para preparar esta intervención hoy, y ojalá tengamos la posibilidad en otra ocasión de tener mejor conexión o de no caer en esas desconexiones que esta tarde han impedido que algunos de vosotros, que tal vez os apetecía, siguierais la intervención a través de el canal de YouTube. Bueno, únicamente era esto, y como digo, en un día con tormenta a lo lejos, o empieza a sentir esa tormenta, y yo por lo menos con la cabeza súper afectada por la alergia y por la propia tormenta, pues lo único que os quiero es desear buenas noches, saludar a los que estáis siguiendo la emisión en directo, aparentemente 34, a Yolanda Ay, a Eric Sredar, a Jorge JM7, pues un saludo, que siempre estás tan interesado por esta cuestión artística, a Narvalta Citurno, dice Jorge que lo vi, pero le echaremos un vistazo a esas recomendaciones. A Talev, que manda saludos a Maduro. Bueno, pues muy bien. La provisional dice saludos de Caracas, y dan el clima, 27 grados y parcialmente nublado. Dice Luis Lumbreras que Susan Sontag tiene el peligro que desde la primera foto suya que te topa se convierte en una referencia. Todas sus fotos posteriores se filtran por sus trabajos. Bueno, es una figura fascinante, magnética, que efectivamente era capaz de seducirte casi solamente con su apariencia, pero luego es que unía su apariencia a su extraordinaria inteligente. También Recarrés dice que por fin me pilla en directo. Bueno, Caleb se pone aquí a hablar del movimiento estético chavista, no sé a cuento de qué. Javier de la Cogorza, buen nombre, desea las buenas noches. Brad Bodillón dice que acaba de ver el vídeo. Fausto Vargas saluda desde Bolivia. Jesús Méndez manda sus saludos. Y Víctor de la Rosa dice que espera que me recupere. Bueno, los antihistamínicos también te dejan un poco así. Y David Hernández saluda desde México. Bueno, únicamente, como os dije, eran las recomendaciones de algunos materiales bibliográficos. Os recomiendo sobre todo vivamente este volumen, The State of Art Criticism, el estado de la crítica artística, compilado por James Elkins y Michael Newman, publicado por Routledge. Los materiales del seminario que hicieron en el Art Institute de Chicago, con un montón de figuras cruciales de la teoría, la crítica, la práctica artística, los trabajos curatoriales contemporáneos. Lo dejamos aquí, nos estamos encontrando con toda seguridad mañana.